La Escuela de Mini Locutores de Santa Rosa en el sur de Bolívar ha traído a Barranca Bermeja y particularmente a Enlace Noticias a varios de sus jóvenes comunicadores. En Santa Rosa, pues principalmente estudio, hago temas radiales en un programa que se llama Mini Locutores y en este me ha podido abrir muchas puertas. También ahora estamos haciendo dos programas más. Uno se llama M Music y el otro lo transmitimos a través de la emisora del Ejército Nacional. Han aceptado mucho, en realidad nos apoyan demasiado, siempre nos están como halagando, nos dicen felicitaciones, ustedes están cambiando mucho lo que es el futuro de nuestro municipio. La experiencia de ser mini locutora es una experiencia súper hermosa, ya que transmitimos mensajes, ya que le llevamos una idea a nuestra comunidad en general, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los bien grandecitos. Entonces la verdad es una experiencia muy hermosa porque transmitimos lo que sentimos y transmitimos ideas que a otras personas les puedan ayudar. A través de dos emisoras de interés público en el sur de Bolívar, estos jóvenes conquistan audiencia en el Magdalena Medio. Bueno, me llevo una idea de la comunicación social más amplia, ya conocí cómo se hace la televisión, pues nada más estaba en la parte de radio. La verdad, pues me encantaría seguir en comunicación social, es una experiencia súper hermosa y pues invitar a todos los jóvenes que se vinculen a una red de radio, que vayan o busquen oportunidades y pues que las aprovechen, porque la comunicación social es una experiencia súper hermosa y más que todo porque es que uno transmite un mensaje positivo a esas personas, a esas audiencias que nos escuchan día a día. Wow, en realidad me gustó mucho, estoy muy feliz, me siento muy, o sea, es un sentimiento que no puedo expresar fácilmente, pues siento como muchas emociones, felicidad, orgullo y de estar cumpliendo algo que siempre quise y es transmitir mi voz a través de una perspectiva de que muchas personas me puedan escuchar y pueda el mensaje que yo les esté dando les puede ayudar mucho para sus vidas. Complacidos de conocer las instalaciones de Enlace Televisión, este semillero de comunicadores regresa al sur de Bolívar a contar sus experiencias.